Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Recuerda también complementar esta lectura con tu signo ascendente. Ahora, si tienes dudas en este momento que necesitas aclarar, saber lo que va a pasar, resolver toda esa situación que te puede estar preocupando y darle claridad, llama a cualquiera de los teléfonos que te dejo aquí en pantalla o entra a oficialmadreagua.com y resuelve todas esas dudas ahora mismo y así de fácil. Así que, ¿estás preparado? Vamos a empezar. Piscis, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías, los mensajes de tus seres guías y todo lo que viene para ti en este nuevo tiempo, empezando con este maravilloso, profundo y mágico oráculo que te he traído en esta ocasión. Concéntrate en ti, Piscis, y vamos a empezar. Dicen que hay una carga que se te va a aligerar, lo primero. ¡Ay, qué bonito! Te están saliendo unas cartas bastante positivas, ¿eh? Sí. Vale. Hay una carga que se te va a aligerar. Quiero hacerte una pregunta, Piscis. En este último tiempo, desde hace un mes, dos meses para acá, hay algo que tú... Para tu fuero interno, ¿eh? No hace falta que se lo hayas contado a nadie ni que me lo pongas en comentarios, no hace falta. Pero tú contigo mismo, ¿hay algo que tú dijeras? Pues sí, yo quisiera quitarme de encima esta situación, esta responsabilidad, esta atadura, este peso. ¿Por qué? Mira, tu carta consejo habla de una casa ordenada, claridad y organización. Esta carta habla de la persona, en este caso el consultante o Piscis, que es necesario reorganizar o reestructurar tal como tiene las cosas montadas. Montadas es decir, organizadas, como tu día a día, ¿no? Dicen de que la persona a la que le sale esta carta es necesario que haga una reflexión sobre sus obligaciones, sus responsabilidades y las que tienen para contigo. ¿Qué es lo que estoy asumiendo de más? ¿Cuánto tiempo me queda de lo que ya me haya responsabilizado de asumir? Y a partir de ese momento en el que me sienta libre, ¿qué es lo que quiero hacer por mí y para mí? Y si es que se volviese a presentar, ¿lo volvería a aceptar o lo volvería a hacer? Si es que sí y si es que no. ¿Por qué? Porque aquí hay algunas situaciones que se van a volver a presentar y que tu respuesta, tu análisis final, ha de ser distinto para que tu vida respecto a esto que te has acostumbrado a aceptar también varíe. Dice esta carta también de que hay cosas que se tienen que ordenar dentro del hogar o de tu residencia, ya sean cosas a nivel físico, la ropa, los enseres, lo de los demás o la forma en la que se convive y las responsabilidades de las personas que ahí también residen. Aquí me dicen que Piscis a veces tiene muchísima sobrecarga de responsabilidades emocionales que son de otras personas, pero que asume como propias por afecto, por buena gente, por cariño, por buen humor, por familiaridad, por lo que tú quieras, pero que tienes que empezar a poner altos. Independientemente a eso, también dice de que hay algo que a ti te había estado suponiendo un gran peso que por fin vas a poder dejar atrás o liberarte. ¿Sí? Luego, y esta parte era la parte de las energías que yo te decía, qué bonitas cartas te están saliendo, porque abres con la carta de la educabilidad. Por eso te decía, por esta carta, que hay cosas que vas a tener que hacer de una manera diferente, ¿de acuerdo? Y quizás cuando alguien te dice tienes, suena como un mandato, ¿no? Tengo y eres tú para decirme lo que tengo o no tengo que hacer. Escucha, mira. La carta base habla de el amado y la aceptación radical. Y uno directamente lo puede relacionar con una situación sentimental con alguien. Pero como arriba está la carta de la educabilidad, ¿qué es lo que te están diciendo? Tú por más que quieras a alguien, por más
por más, hay ciertos frenos que has de poner porque primero, para poder querer bien, querer bonito, debes quererte tú primero a ti mismo. Y aquí es como una sobrecarga que Piscis está llevando. ¿Y por qué la carta de la educabilidad? Porque a veces uno mismo se tiene que reeducar a saber decir que no, a saber decir que hasta aquí o solamente en esto, pero a veces también con uno mismo. ¿Cuánto Piscis te estás queriendo? Esa es la pregunta, esa es la reflexión. Ahora, respecto a la parte sentimental para Piscis, sentimental amorosa de pareja, ya la sea la tengas, no la tengas, o estés esperando, indistinto. Me dicen que en este tiempo van a surgir emociones muy profundas, muy intensas, que van a armonizar muchísimo la parte sentimental de Piscis. Ahora vamos a ver cómo hacer el proceso, ¿vale? Con los arcanos, pero primero las energías. Y que esto puede ser uniones de llamas gemelas, contacto con llamas gemelas, conexiones álmicas, situaciones que tú digas, esta persona siento que la conozco, estoy pensando en esta persona, reconozco que es mi llama gemela, una evolución sobre las mismas, hasta incluso conexiones que hayan podido ser dejadas o que se hayan dilatado en el tiempo durante muchísimos años. Ojo con esto, ¿eh? ¿Por qué se comprende así? Porque estas dos cartas salen juntas. La siguiente es la del pacto y del contrato sagrado. Sí que es verdad que uno es dueño y constructor de su propia vida y por lo tanto, como eres arquitecto de tu destino, sí que es verdad que tú puedes decir, bueno, Paloma, a mí me sale esto, pero yo no quiero hacerme cargo de esta responsabilidad emocional de que por más que le quiera, tener que estar esperando siempre su evolución y su desarrollo y su crecimiento. Porque no me hace bien, por ejemplo, perfecto, y decides elegir otro camino, genial. Pero aquí hay cosas que se van a dar por destino. Ahora, que tú en el momento que tengas de frente a esa persona le digas adiós o no quiero saber, está bien, es tu decisión, pero que se van a dar las circunstancias, se van a dar. Por otro lado, me hablan muchísimo sobre cosas que debes soltar y dicen, pero esto va más a nivel económico, ¿eh? Aquí hay ciertas cosas que tú vas a tener en tu mano que vas a poder sentir que has ganado porque te vienen logros a nivel económico y vas a estar con muchas ganas de hacer más cosas. Es como si que te vas a venir arriba, va a haber muchísima emoción e incluso vas a estar como muy generoso. Yo no sé si es que tú vas a cobrar un gran dinero, vas a cobrar algo de más que es inesperado. O es que te van a pagar algo que te debían, yo no sé, pero aquí te viene un dinero inesperado y es un dinero curioso, es un dinero inesperado por la cantidad y es como que hay muchas ganas. ¿Qué es lo que pasa? Que yo te veo muy generoso. Muy generoso. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno es muy generoso y tiene dinero en las manos? Pues que calientan, calientan las manos y entonces es como que estás ahí muy dispensador de alegría para todo el mundo, pero luego te dicen que has de mirar un poquito para ti y tener tu guardadito, tu respaldo, tu situación, porque van a venir cosas que van a ser buenas para ti y quizás en ese momento que tengas que echar mano de tu botín, no lo tengas porque fuiste muy generoso. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. Ahora, ¿qué es lo que tú has estado queriendo, pretendiendo tener desde? Me marcan un 7, ¿de acuerdo? Yo no sé si son 7 días, 7 meses, el mes de julio, el 2007, 2017, no lo sé. Pero me marca mucho un 7 como un número así de tiempo importante que desde ese tiempo tú lo quieres obtener o tener y no lo has conseguido, no se te ha dado. Me dicen que eso viene ya y viene por destino. Así te lo digo. En esta carta también están hablando de que hay algo que tú vas a necesitar, que lo tienes refundido, refundido, escondido, no sabes muy bien dónde anda y cuando quieras echar mano de eso que vas a necesitar, no lo vas a encontrar. Por eso te dicen también organización dentro de la casa, pero una organización dentro de tus cosas también, ¿eh? Porque no sé si es un papel, es no sé qué es, pero aquí hay algo que tú vas a necesitar y cuando, ostras, ¿dónde estaba eso? Y alocarse a buscarlo, ¿vale? No lo has perdido, ¿eh? Porque está dentro de la casa, pero no está de fácil acceso, vamos a decirlo así. Vamos a ver qué te dice el tarot. Los arcanos para ti, Piscis. Hay una persona que te ha dejado un poco como, ¿qué pasó, no? ¿Por qué te comportas así? ¿O por qué hiciste eso? ¿O como que te ha dado la vuelta? Una persona que ha tenido un comportamiento extraño contigo. Pero esta persona ha tenido un comportamiento extraño ya hace unos días, ¿eh? O unas semanitas. Me dicen que esta persona
Te lo digo porque me sale aquí. Esta persona es una persona que a veces va un poco a su aire, ¿vale? Como que aparece, desaparece, está, no está. Tiene buenas intenciones contigo, ¿eh? No te quiere engañar, no te quiere enredar. Lo que pasa es que esta persona es como si fuera un poco voluble. No quiero decir inestable, es un poco voluble. Y a veces quisiera que seas tú quien se comunique, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que cuando piensa en que tú te comuniques, cree que no lo vas a hacer, ¿de acuerdo? Y efectivamente veo que tú no te comunicas. Y esa persona dice que va a tomar la decisión de acercarse a ti muy prudentemente. El momento en el que esta persona se acerque a ti, me dicen que tiene las cosas mucho más claras que este ir y venir en el que había estado andando. Pero también me dicen de que tú no estás como para estas tonterías o para estos ires y venires y que necesitas un poco más de definición. También debo decirte que esta persona, si en algún momento te gustó, te agradó, tuviste interés, ahora mismo es como que hubieras aflojado mucho la marcha y ya no la ves con los mismos ojos, precisamente por esta intermitencia, ¿no? En su actitud o su falta de responsabilidad respecto a la interacción. No estoy diciendo necesariamente relación, ¿eh? Interacción contigo. También dice que esta persona ha tenido como ciertos problemas que no necesariamente te ha contado, pero que tú piensas que podría haberlo hecho y eso hubiera justificado un poco de su falta de responsabilidad contigo. Es verdad que ha tenido problemas, ¿eh? Y de índole como familiar, por lo que veo aquí. Lo que pasa es que es una persona que a veces es un poco hermética y no ha querido contar lo que le ha pasado, o al menos a ti no te lo ha contado. Pero tú lo sabrás, porque aquí me dicen que ustedes van a volver a hablar desde la amistad, ¿eh? Y tú lo sabrás. Ahora, esta persona no tiene ganas de amistad, esta persona tiene ganas de algo más, pero porque ahora está como más segura, ¿vale? Lo que pasa es que a ti no te veo con la misma intención. Es como si tú dijeras, bueno, como amigos, bien, bien, vale, te lo compro. Pero como algo más, estas intermitencias, esta falta de responsabilidad, pues como que a ti no te gusta. ¿Sí? Bien. Ahora, y si hay algo en lo que tú sientes que estás como siempre teniendo que ceder, ¿no? Yo cedo en esto, cedo en lo otro, soy yo el que da, el que siempre está, y es como si estuvieras un poco saturado del tema. ¿Qué pasa? Que yo veo a Piscis como con una gran responsabilidad sobre todos los demás, y sobre ti también, pero sobre todos los demás, y es como si dijeras, yo tengo que poder con todo. Vale. Ojo con esto. Esa parte del poder con todo va a traer una repercusión positiva y es a nivel económico. Veo que Piscis, tú hay algo que has estado pidiendo, puede ser a alguien o puede ser al cielo o a tus creencias religiosas, ¿vale? Pero tú lo has estado pidiendo. Tiene que ver con la economía. Tengas o no tengas trabajo, ¿eh? Independientemente a eso, es algo que tú quieres. Y no se ha estado dando o no ha sabido encontrar la manera. Me dicen que en estos días vas a estar muy creativo y que después de una conversación con una persona de poder o que tú la ves poderosa o la ves sabia o la ves, no sé, para ti es alguien que tú dices hay que tomar en cuenta a esta persona porque sabe de lo que habla. Después de conversar con esta persona van a suceder dos cosas. Pueden ser conjuntas o independientes. La primera, esta persona te va a dar una alternativa directa para que tú resuelvas esta pretensión económica que tiene. No tengo la pretensión de tener otro trabajo, de tener trabajo, etcétera. Pretensión, intención. Y dos, recuerda que pueden ser conexas o no, ¿eh? Esta persona te va a dar una oportunidad. ¿De acuerdo? Esta oportunidad es muy buena, pero en algunos de los casos, si no tienes trabajo, vas directo. Pero si lo tuvieses, esta persona dice de que comprende, es como si tú dijeras, yo tengo trabajo y justamente he hablado con esta persona y me ha ofrecido algo en lo que yo puedo ganar más, pero es más lejos. Puedo ganar más, pero en este trabajo soy fijo. Puedo ganar más, pero, ¿sabes? Es como, ¿qué elijo? ¿Para dónde voy? ¿Sí? Bien. E incluso veo que en algunos de los casos es como vente a trabajar conmigo o ponemos esto entre los dos. Ojo, ¿eh? Uno, esta persona es fiable. Dos, esta persona tiene astucia en lo económico. Tres, esta persona tiene un gran florecimiento económico sobre ti, ¿no? Sobre sí misma. No es solamente astucia, sino también es como si tuviera
estuviera bendecida esta persona a nivel económico. No sé a nivel personal, pero a nivel económico le resultan las cosas. Pero tú, si aceptases, tendrías que trabajar mucho, mucho, muchísimo, que va a ser directamente proporcional el dinero que obtengas a tu esfuerzo laboral, sí, pero sería mucho y esta persona estaría constantemente observándote. ¿De acuerdo? Ya, aquí hay otro tema que tiene que ver con una situación legal. Me dicen que respecto a esta situación es posible que Piscis no haya estado sacando las cosas como quería. Vas a tener un cambio de visión al respecto y vas a darle la vuelta entre esta semana y la siguiente a esa situación con una nueva propuesta, con un nuevo escenario o con algo que se te va a ocurrir. Y en algunos de los casos es como si dijeras, es que me acabo de acordar de esta situación que debí ponerla o debo decirla o debo aplicarla. Aquí hay algo que tú vas a decir, ostras, esto es lo que me faltaba, una idea que sale a relucir, que resuelve en gran medida esta situación. Ojo, aquí si esta parte tiene que ver con algo con lo que tú vas para adelante, es decir, yo quiero esto, presento esto, lo sales ganando, ¿vale? A pesar de la lentitud del tema, porque veo lentitud, ¿eh? Si esto tiene que ver con un convenio con otra persona, con un contrato, con algo que no te han cumplido o que te pueden no cumplir, me dicen que vas a pasar un poquito de enfado, pero que al final superas obstáculos. ¿Sí? Lo superas, ¿eh? Pero vas a tener, sí, tanto triunfo para ti, pero va a pasar primero la etapa del enfado, ¿no? La duda también, un poquito de estrés y luego el resurgimiento. Vale. Si estás pensando en hacer algún tipo de negocio, no sé por qué me hablan tanto de dinero, negocio, Piscis, te dicen que para adelante, que dejes de dilatar el tiempo, que aquí hay algo que está como resuelto, como que es faena hecha, que esto está para ti. Y si te faltaba colaboración o ayuda de parte de alguien, la tendrás de parte de una persona que ya te mira, te ve con buenos ojos y que va a estar como muy predispuesta esta persona a colaborar contigo. Yo le veo perfil de mujer, ¿vale? Pero puede ser hombre. Lo que pasa es que su actitud es muy como cercana, fiable, familiar, que tiene buenas ganas, buena intención, pero va a ser momentáneo, es decir, hasta que tú entres en el ruedo y en eso esa persona se marcha, ¿de acuerdo? Va a ser momentáneo. No quiere decir flor de un día, sino que hasta que estés organizado y puesto. Vale. A nivel sentimental, esta era una parte, la que hablamos por aquí. Me dicen también de que a veces tú te sientes que estás soltero o estás soltera y dices, es que no veo a la persona que realmente tenga la luz que a mí me complace o que yo siento que merezco. Y a veces es como si pensaras en tu pasado. Cosas que viviste, cosas que pasaste, bastantes dolores, una sensación de traición. Y dices como, yo me entrego, me entrego, me entrego y ahora estoy como súper protegido, ¿no? Y a veces piensas, ¿será que estoy tan protegido y por eso es que no está la persona que debería porque yo me estoy cerrando? Pero luego cuando te abres, te encuentras con cada quien que dices, no, esto es porque la cosa no, 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 no. Pero, y aquí viene la parte bonita, aquí hay una persona a la que tú en primera instancia vas a decirle como que no. No es porque no te guste, es precisamente porque ya has pasado lo tuyo y es como que vas un poquito, no con la espada desenvainada, pero vas un poquito así como que, a ver, poco a poco, no te vengas arriba. Vamos a ver qué quieres. Esta persona es posible que no sea del mismo lugar donde tú transitas, trabajas, vives. Si la conoces en el trabajo, esta persona vive lejos. Si la conoces en tu casa, esta persona está lejos, ¿vale? O sea, veo que es lejos del lugar donde tú sueles estar. Pero tiene bastante seguridad sobre sí misma y dice que esta persona va a comprender la primera postura que tengas y va a tratar de ir como superando esos pequeños, no pruebas, sino como pequeñas complicaciones o paredes que le puedas poner, porque dice que va a merecerle mucho la pena lo que va a ir conociendo de ti. Y ojo, a ti también te va a merecer la pena. Yo aquí veo que se da una relación estable. Ojo, las relaciones que en este tiempo, Piscis, se consoliden serán de larga duración. Recuerda esa parte.
Las relaciones que se consoliden en este tiempo, 21 días en adelante, serán de larga duración. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver a la parte de la... Mira, si tú estás pensando en alguien en este momento y dices, ay, Paloma, es que no sé, esa persona a veces no la entiendo, me dejó, se alejó, me dejó en visto, yo qué sé. Me dice que esa persona es muy astuta y sabe muy bien lo que está haciendo. Cuidado, porque puede estar manejando tus emociones cuando esta persona también tiene sentimientos, pero a veces tiende a ser como más fría, más práctica o más analítica y dice de que está esperando que seas tú quien se mueva. Me dicen, eso sería un grave error para ti porque esta persona estaría teniéndote en sus manos. Si tú esperas, esta persona será quien se mueva. No debes demostrar tanto interés. Yo no sé por qué te lo han dicho así, pero te lo han dicho. No muestres tanto interés. No seas tú quien se mueva, que esta persona te está observando y te está observando de cerca y tus movimientos. Ya sea porque te sigue en redes, porque tiene amistades en común o porque ustedes hablan, aunque no sean de relación, pero te está observando y te está sacando un poquito de línea y perfil. Atención con eso, Piscis, ¿de acuerdo? De todas maneras, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, y además participar por este sorteo de 5 consultas completas, extensas, privadas conmigo, pues muy sencillo, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes aquí en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil. Vamos a ver cuál es la lección para hoy. Piscis, vamos allá contigo. A ver, reclama tu poder. Lección de hoy. Señala una razón por la que dilapidas, ¿no? Desgastas, regalas tu poder en el día a día y después pregúntate si merece la pena la pérdida de paz interior que ello supone. Tu objetivo, reclamar tu poder de forma positiva y consciente. ¿Qué vas a ir a decirle a esa persona? Oye, dame mi poder. No, simplemente es tu posición al respecto. ¿Te acuerdas de esta carta de la educabilidad? ¿Qué es lo que tenemos que modificar de nosotros mismos para tener tiempo para nosotros? Si nos queremos bien, podemos querer mejor. Ya que sí. Espero haberte podido ayudar. Y recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para estar al día de todo el contenido que traigo para ti. Y no me queda más que decirles, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y bendiciones.